La verdad es que ayer me hizo mucha, mucha ilusión porque hablando con mi hijo me gusta mucho hacerle partícipe de las cosas que voy a hacer cada día y porque me gusta que el niño también crezca aprendiendo pues, la cantidad de cosas que hace mamá. Tiene 10 años, tengo que decir. Y le decía, oye, Nano, tú sabes, le llamamos Nano, tú sabes qué es la ciberseguridad. Y me mira así muy serio y dice, mamá, por supuesto que sí. Digo, no me lo puedo creer. Y me decía, dice, mira, mamá. Cuando utilizamos los dispositivos, los aparatos móviles o entramos en la web, pues hay personas detrás que se encargan de que todo funcione bien y de que no entren en nuestros ordenadores, no puedan entrar en nuestras cámaras. Digo, bueno, es una forma de simplificarlo, efectivamente, pero me quedé muy tranquila porque mi hijo sabía, así a rasgos muy, muy simples, que era esto. Y un reto que es más, que va mucho más allá de lo que tú haces particularmente, un reto que en vuestro caso, además, todas las cosas que podáis descubrir, todas las cosas que podáis hacer, siempre van a repercutir en ayudar a muchísima gente que, como yo, vamos a estar en nuestras casas. Otra fórmula es el visualizar que algo es posible, el no convencerte de que es imposible. Tenemos que atrevernos a cambiar las etiquetas del imposible. Esto es algo que se dice mucho y que es muy manido, pero la verdad es que funciona muy bien. Cuando nos quitamos del medio las excusas de es tan sencillo decir esto es imposible, porque y así ya me he quedado tranquilo, ya está. Como es imposible, pues no me voy a molestar en hacerlo. Lo que es más difícil es esto es muy difícil, es pensar así es, esto es muy difícil, esto es muy complicado, voy a ver cómo le doy la vuelta a la tortilla y consigo solucionarlo. Y eso solamente cuando te atreves a ver eso, que hay una forma diferente de hacer las cosas. Yo os animo en este recorrido que tenéis por delante, es una competición muy bonita porque no solamente os colgará la medalla a vosotros, sino que os la colgará para reconocer un trabajo que ayudará a muchísima gente. Así que mucho ánimo, mucha suerte también a todos los que estáis metidos en este lío, que es un lío importante y un lío muy bonito y maravilloso. Y termino como empezaba, pues dándoos las gracias en nombre de toda la gente por estarnos protegiendo continuamente y sé que a veces es muy difícil porque no siempre damos las gracias, no acostumbramos a dar las gracias. No porque sí, sino a dar las gracias abiertamente, pero bueno, a mí me encanta hacerlo, así que gracias en nombre de todos y eso, que muchísima suerte y gracias por haberme invitado a estar esta mañana con vosotros.